Y listo, aquí estamos, arrancando su programa deportivo FM Score de fin de semana, 3 de febrero, viernes, a gusto, viene puentecito para muchos, lo que antes era el Supertazón, ahora no, pero tenemos la Serie del Caribe, y precisamente de eso vamos a hablar hoy, bastante de Serie del Caribe, porque México ha iniciado a tambor batiente, y ahorita en este momento ya debe estar iniciando el segundo duelo de México contra Curazao. Hablaremos también de la NBA, porque LeBron está más cerca del récord. Karim Abdul-Jabbar empieza a temblar porque LeBron se le vuelve a acercar. También hablaremos un poco de las grandes ligas y del fútbol mexicano que arranca jornada en el Balompié Nacional. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. ¡Hey! ¿Qué onda, Manuel? ¿Qué tal, auditorio de Score MX? Ya estamos aquí transmitiendo el viernes, como bien lo mencionas tú, para cerrar la semana con mucho deporte, con mucho pelota, con mucho béisbol. México ya arrancó el duelo, su segundo duelo allá en la Serie del Caribe, 0-0 apenas en la primera entrada. Matt Povereyko es el encargado de enfrentar al equipo de Curazao, que ya nos dijeron que no le digamos Wildcats, ¿eh? Ya nos dijeron que es Curazao. Ah, ok, o sea que el logotipo de los Nacionales de Washington es puro show. Sí, el equipo que ganó el campeonato en Curazao son los Wildcats, pero el equipo que está en la Serie del Caribe es el equipo de Curazao, es como un representativo, es como si fuera una selección. Ahí sí. Ah, ok, perfecto. Entonces ya vamos a llamarle Curazao mejor ahora, en vez de poner los gatos salvajes, que la verdad no les quedaba tan bien, siento yo. Mejor decirle así Curazao, ¿no? Exactamente, ahí está. Entonces, ahorita vamos a platicar de todos estos detalles. Oye, Cristian, y también la noticia del momento es, de nuevo, Kyrie Irving pide que lo cambien. Pide que lo manden a cualquier equipo antes de que se termine la fecha de cambios. Ya no quiere seguir con los Nets. O sea, este amigo, ¿dónde quiere jugar entonces? A los Lakers, ¿no? Todo parece que se va a ir a los Lakers. En cambio, a Russell Westbrook es lo que se menciona, lo más cercano a la realidad. Pero ¿cómo puede ponerse tanto los moños un jugador, no? Yo creo que ya la disciplina deportiva, ya los jugadores, ellos piensan solamente por ellos mismos. Increíble cómo dices, no, sabes que yo no quiero jugar con ustedes, mejor cámbiame. Si no, me voy a ir de agente libre y te vas a quedar sin nada. Así prácticamente dijo Kyrie Irving. Es demasiado ya, Kyrie Irving. ¿Cómo ha tenido conflictos? También con las vacunas, ¿te acuerdas? Que no, yo no voy a jugar porque no me vacunaron y no está el permiso. Nunca voy a vacunar. Y hombre, de plano ha tenido muchos conflictos. Después tuvo algunas broncas con LeBron James. Y así de plano la pequeña carrera de Irving, porque tampoco es un veterano, tiene muy pocos años en la liga. Han sido rodeados de puros escándalos y ahora ya exige que lo cambien. Sí, lo más seguro que los Nets lo van a cambiar, lo van a cambiar de equipo. Veremos quién es qué equipo es el valiente que dice, bueno, véngase para acá y me deshago de algunos jóvenes o de alguna otra estrella y se lo mando a los Brooklyn Nets. Yo creo que también por eso los Nets andan mal, ¿no? Por eso internamente se reflejan los resultados que tienen en la cancha. No, claro, cuando tienes una manzanita podrida ahí, pues empieza a podrir a todo el equipo, entonces es el problema de los Nets, que yo creo que rápido, hay que cambiarlo rápido, ni modo, darle vuelta a la página, Cristiano. Pues de una vez hay que empezar con el fuego, pedir al auditorio que nos ayude con una compartidita, ya se está conectando gente y están compartiendo precisamente nosotros también, así que hay que compartir porque el umpire ya está a punto, de hecho ya nos invita a que cantemos el Play Ball. Y estamos en la lomita, en el diamante de Venezuela, porque la Serie del Caribe se ha puesto sabrosa. Uno de los equipos que ganó ayer y que estaba empatado con México en el primer lugar, pues hoy perdió ya y Panamá se lleva su primera victoria, Cristian, en el juego tempranero. Panamá 6, Colombia 5. Sí, el equipo de los federales de Chiriquí se impuso a los vaqueros de Montería, 6-5. Panamá derrota a Colombia y con esto emparejan sus números ambos equipos con una victoria y una derrota. Dato curioso, Manuel, de la jornada número 1 de la Serie del Caribe, los cuatro visitantes se llevaron la victoria. Y en el juego 5, es decir, el juego 1 de hoy, también el visitante se llevó la victoria. Curioso. Órale, pues fíjate, no está funcionando la localía, la casa no manda. Entonces, vamos a ver
qué pasa con el juego que queda, pero por lo pronto este resultado le conviene a México, Cristian, porque uno de los equipos que había ganado ayer, que es Colombia, ya perdió, así que México, si gana hoy, tendrá la opción de quedarse solo en el primer lugar, ¿eh? Sí, exactamente, junto con Venezuela, que sería el otro equipo que también puede llevarse la victoria. Entonces, triunfo para el equipo panameño, 6-5 sobre Colombia. Y hoy, este fue el primer partido, pero más tardecito arrancó otro duelo. Exactamente, República Dominicana, que le pega, acaba de terminar ese duelo, 3-1 le pegó a Cuba, Cristian, así que Dominicana ya encontró quien le pague los platos rotos, y Cuba también pone su récord en 1-1, o sea que se está nivelando el standing, ¿eh? Sí, es correcto, los Tigres del Licey por fin, bueno, no por fin, pero ya ganaron en la Serie del Caribe en Gran Caracas, Venezuela, 3-1 se llevaron el triunfo sobre los agricultores de Cuba, y con esto, ¿qué significa, Manuel? Que otro visitante se llevó la victoria, 6-6. Exactamente, Cristian, fíjate, me gusta el estilo que tiene, o el reglamento que tiene la Serie del Caribe en este caso, porque realmente el local viene siendo no tan local, ¿eh? O sea, les da chance a los visitantes de que jueguen como local también ellos, lo que en otro estadio o en otras partes no se ve, ¿no? Ellos, en la Serie del Caribe, lo normal sería que Venezuela en este caso jugara todos los juegos como home team, porque es equipo de casa. No, bueno, pero ahí obviamente en el reglamento no se puede, porque tienes que jugar la mitad de los partidos como local y la otra mitad como visitante. Sí, no se puede. Obviamente Venezuela ayer jugó de visitante, hoy va a jugar de local, pero aquí van a tener 4 equipos de casa y 3 de visita. Unos van a tener 3 de casa y 4 de visita. Así son las reglas. No puedes tenerlos a todos contentos o a todos iguales porque es número impar. Pero ahí está, Manuel. Así es en la Serie del Caribe. No hay localía 100%. Sí, no hay localía, exactamente. En otros deportes no pasa tanto, ¿no? Porque si tú te vas a un mundial de fútbol, pues el local siempre es local, pero no hay ciertas ventajas como aquí en el béisbol, que a mí se me hace una ventaja cerrar, y a la mayoría de la gente le gusta más cerrar un juego que abrir. Sí, la única diferencia en el béisbol, que siendo local, tú tienes una oportunidad, la última oportunidad la tiene el equipo que está jugando en casa, y dato curioso, ya que estamos hablando del béisbol, en el béisbol es más fácil ganar de visitante que en otros deportes. O sea, claro que sí. Sí, qué curioso, ¿no? Sí, el deporte es uno de los, el béisbol es de los deportes más justos, Cristian, que yo he visto, porque tienes las mismas chances, realmente no importa el tiempo, aunque ahora ya lo van a estar regulando, pero aquí tú te tranquilizas, pierdo por 3 carreras, ahorita los alcanzamos, no pasa nada, no se va a acabar el reloj, el árbitro no se va a comer los segundos. Realmente el béisbol tiene esas diferencias, ¿no? Bueno, ahí está entonces Dominicana, se lleva el triunfo en el segundo duelo de la jornada. La victoria se la llevó este lanzador que vemos en pantalla, Domingo Robles, después que lanzó 5 entradas para una carrera. Gran triunfo entonces de Dominicana, 3-1. Esos son los partidos que tenemos al momento. Oye, Manuel, esto no está en el guión, pero me atreví a meterlo. Ayer se rompió récord de asistencia en el estadio recién inaugurado de Caracas, en el monumental Simón Bolívar. Sí, fíjate, la verdad que me sorprendió, Cristian. Yo no pensé que hubiésemos a tener tan buena entrada, sobre todo, no es fin de semana, ayer fue jueves, pero la gente se volcó allá en Venezuela. Y mis respetos, ¿eh? ¡Qué entradón! Yo creo que ya con lo que se ganó en esa entrada ya aseguran éxito en la Serie del Caribe. Sí, casi 36,000 aficionados entraron ayer a este estadio de La Rinconada, oficialmente llamado Monumental Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela. 35,600 y algo entraron ayer al estadio, oficialmente es lo que nos comentó, bueno, lo que nos dieron a conocer ahí los de la organización. O sea, que récord, esto es récord para un juego de Serie del Caribe de la era moderna, Manuel. Ok, porque ¿a poco había habido entradas antes mejores? Lo que pasa es que habría que irse a los libros y checar cuando antes Cuba, el estadio de Cuba es más grande, tiene una mayor capacidad y tiene el de La Habana. La Habana tenía, entonces, por eso se le está nombrando el nuevo récord de la era moderna, de la nueva época de la Serie del Caribe. Oye, sería bueno ver la entrada que tuvo el Orange Bowl, ¿te acuerdas? Que en un momento la Serie del Caribe se trasladó a Miami.
y jugaron en el estadio Los Delfines de Miami. ¿Te acuerdas que le pusieron una línea allá arriba? Una línea que era doblete o que era jonrón, que a mucha gente no le gustó. No sé si te acuerdas de esa serie del Caribe allá en el Orange Bowl. Era muy pequeño, pero sí tengo vagos recuerdos de esa serie del Caribe, porque anduvieron los Naranjeros de Hermosillo por allá. No, este es el récord, ya esto oficialmente ya lo dijo la Confederación. Es el récord, el nuevo récord, el récord de la nueva era de una serie del Caribe, de un juego de serie del Caribe. Entonces el récord lo va a tener, yo creo que el que tenga el estadio con más capacidad, ¿no? Oh, pues bueno, este es el segundo de mayor capacidad. Por eso es el número uno. Cuba, La Habana, tiene el número uno, pero pues para que sea una serie del Caribe en Cuba, faltan algunos años o décadas. Oye, te la pongo así, Cristian. Serie del Caribe en México. Le toca Naranjeros en el Estadio Sonora y queda campeón Naranjeros. Y le amplían la capacidad a 40,000 en el Sonora. ¿Crees que lo llenen? No, no creo, Manuel. Yo creo que una ciudad como Hermosillo, de casi 1,000,000 de habitantes, es suficiente el estadio que tenemos. ¿Para qué quieres tener un estadio más grande? Yo te pregunto, ¿crees que se pueda batir el récord de Caracas? Bueno, sí, dice que se puede batir. Sí, sí se podría. Y yo creo que cualquier ciudad que se lo proponga, o cualquier país, pero ¿para qué construyes algo innecesario para una ciudad? No. Yo digo una adaptación para Serie del Caribe nomás, te la digo. Se ha dado el caso cuando Cruz Azul llegó a la final de la Libertadores, se fue del Estadio Azul, emigró al Estadio Azteca y lo llenó. Llenó cuando en el Azul iba a meter 35,000, en el Azteca metió 100,000. Te digo nomás, así como ellos allá en Venezuela pueden romper una marca, yo creo que si aquí tuviéramos un estadio de 40,000, yo creo que sí lo llenan el equipo mexicano, ¿eh? No, yo creo que cualquier ciudad lo rompe, digo, obviamente vivimos en Hermosillo, tenemos que platicar de Hermosillo, sí, sí se puede romper, por supuesto, pero en México no hay necesidad de tener estadios de béisbol tan grandes. El que mayor capacidad, que será el de los Diablos Rojos, el nuevo, el ARP será el que tenga mayor capacidad, luego el de Monterrey, y párale de contar, después ahí estamos muy parejos los demás. No, ya la moda dice que ya los estadios tienen que ser más chicos, Cristian, ya los estadios... Claro. Deben de tener aforo más bajito, no como antes, que tenían 60,000, me acuerdo, los de las grandes ligas. No tiene caso ya tanta monstruosidad. Digo, allá en Venezuela, pues es diferente, el béisbol se come, se desayuna, come y cena béisbol, está en la capital de la ciudad, en la capital del país, que es Caracas, que tiene muchos millones, que tiene varios millones de habitantes, es diferente. Sí, exactamente, pues ahí está Cristiano, récord en las series del Caribe, buen recuerdo va a quedar para Venezuela. Pero hay que hablar de lo de hoy, lo que está pasando ahorita, el Game Day de hoy, Curazao contra México, acaba de empezar, está pactado a las 3 de la tarde, ya llevamos algunos minutos de juego, obviamente favorito es México, por lo que vimos ayer y por el abridor que tiene hoy. Sí, exactamente, hoy México tendría que salir con la victoria porque está lanzando Matt Povereyko, el refuerzo procedente a Algodoneros de Guasave, ya colgó el primer cero en la primera entrada, y aquí vemos el line-up que está utilizando hoy José Moreno. Sí, fíjate, volvemos a ver a dos Naranjeros, Cristian, que fueron pieza fundamental en la victoria de ayer, y vemos que ya mandan a la banca a otro Naranjero que no tuvo tan buena actuación como Jason Atondo. Pero José Cardona e Irving López repiten otra vez. Bueno, Irving no entró de titular, pero se gana empezar hoy Irving López. Y de noveno, se va hasta la novena posición Irving López, no dándole tanta la confianza a José Moreno, a este bateador mexicano hermosillense, pero ¿qué tiene? Ahí va a tener oportunidad de mostrarse en el juego número 2. Sí, la verdad que pues ahí está el orden al bat de los Cañeros de los Mochis, hoy llamados México, pero lo que más nos llama la atención es el lanzador. Matt Povereyko cerró a tambor batiente la temporada. Él estaba preparado para lanzar un juego 7, ya de venir como león enjaulado, Cristian, listo para soltar veneno a los curazaeños, ¿eh? Oye, nomás veo dos cañeros en este lineup. Dos cañeros solamente veo. Es que hay muy pocos cañeros, Cristian, de verdad. Qué nueve, no, creo. El viaje muchos, ¿eh? Veo nada más ahí a Justin Dean y a Rafael Amador, que ayer no jugó. Rodolfo Amador. Rodolfo Amador, exactamente, que ahora lo ponen de titular. Julián Ornelas, que la verdad que este amigo, yo creo que ya no debe tardar en dar el salto a las grandes ligas. Qué talento tiene Ornelas, ¿eh?
Sí, bueno, que su hermano Tirso está en la organización de los Padres de San Diego. También le dieron oportunidad de hacer titular a José Félix, el catcher de Algodoneros. Ahí está, diferente line-up. Ahorita ya acaba de caer el... Bueno, ya se envasó porque creo que no lo marcaron como hit. Ricardo Valenzuela, el Tito. Pues, Roberto Valenzuela, estoy cambiándole los nombres. Roberto Valenzuela, el Tito, el del MOVAS, Sonora. Conectó un elevado al center field que se le cae al center field. Yo creo que lo marcaron como error, pero ya tiene hombre en segunda el equipo mexicano. Órale, oye, le siguen favoreciendo los breaks a México. Ayer el elevado que pierde Robinson Cano, ahora este elevado que pierde el jardinero central. O sea, no puede ser en una serie del Caribe que pase eso, que es muy difícil, ¿eh? Y está bateando el colombiano Rodrigo Rodríguez. Mira, le estoy cambiando todos los nombres por este. Oye, es que veo este line y nomás veo la inicial, pues. Ajá. Está bateando Rodríguez, el colombiano. Veremos si puede conectar otro imparable productor. Sí, fíjate, un line-up nomás encabezado por dos letras. Bueno, y la I. Pura J y pura R. Hay cinco jugadores con J, tres jugadores con R. O sea, no hay muchas letras. No me había fijado en ese dato curioso, en este line-up que puso José Moreno. Bueno, pues creo que México, Cristian, tiene con qué pelear, ¿eh? La verdad que aquí lo que manda es el picheo, y Povereyko está en plan grande. Este orden al bat se me hace peleador, se me hace aguerrido. Creo que pueden hacer carreras necesarias para vencer a Curazao, que obviamente Curazao sabe que una derrota aquí lo va a complicar mucho, ¿eh? Sí, pues si quieres, vemos cómo está el line-up, que hay que actualizarlo ya con dos partidos, cuatro equipos en el line-up, que es más fácil avanzar, ¿no? O sea, puedes perder dos juegos y todavía puedes clasificar a la siguiente ronda, porque sí, puedes terminar con récord de 5-2. Todavía, pero ya tienes un pesito bastante, bastante alto, porque ya se te va México, se te puede ir 2-0, Venezuela se te puede ir 2-0, y tienes que empezar a remar un poquito. La ventaja, aquí sí, me imagino que el 1 y el 2 que avancen a semifinales van a ser home team. Ahí sí no creo que sea un volado o algo así, ¿no? Aquí tendrían que ser home team el que avance en 1 y el que avance en 2. No tengo el reglamento, pero la lógica deportiva nos dice que así va a ser, que el 1 y el 2 van a ser home team en semifinales. Y si llegan a la final el 1 contra el 2 o el 1 contra el 4, el 1 va a ser local y el 4 o el 3 va a ser visitante. Obviamente la lógica debe ser así. Bueno, se ponchó Rodríguez con un curvón que lanzó Molina, el pitcher de Curazao, y cuelga el primer cero, entonces 0-0 al finalizar la primera entrada. Ah, perfecto, ese pitcher lanza aquí en el verano, ¿eh? Y muchos peloteros de México ya lo han visto, ya lo conocen, por ahí podría venir, lo conocen bien, saben la calidad que tiene y saben cómo hacerle daño, Cristian. Así que pues ojalá y México logre esta otra victoria que lo ponga en solitario, en primer lugar, esperando el juego estelar, porque si Venezuela gana, pues Venezuela también se podría con 2-0. Bueno, vamos a estarle dando aquí actualizaciones de cómo va el encuentro de aquí a que se termine el programa. Si cae alguna carrera, aquí interrumpimos la transmisión para decir cómo va México. Ah, perfecto, me sale como así corresponsal de guerra, ¿no? Interrumpimos la transmisión, pero México acaba de anotar una carrera. Bueno, ahí está todo lo de la Serie del Caribe, ¿no? Perfecto, Cristian, llegaron ahí unos mensajitos, ¿qué te parece? Si vamos desfogando ahí mensajillos. Dice José Luis Munguía, buenas tardes, llegando a Score MX, la casa de los deportes. Gracias, José Luis. Edward Solar, hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva. Saludos para Edward Solar. Y agrega ahí, José Luis Munguía manda un mensaje a todos los que nos ven. Comparte, reacciona, comenta, distribuye, no cuesta nada, es gratis. Gracias, José Luis, por ayudarnos con este comentario. Le recordamos que este programa se transmite ahorita por Facebook. Estamos desde Hermosillo, Sonora. Y más tarde lo subimos al YouTube y también lo subimos al Spotify para que nos puedan seguir en otras redes sociales. Oye, Cristian, y hablando de José Luis Munguía, ahorita me habló. José Luis Munguía debe ser de nuestros amigos, seguidores más antiguos que tenemos. Y va a ofrecer, fíjate, un pase doble amoroso, porque es para una pareja, para que vaya a ver el Supertazón en el cine, Cristian, y con un combo incluido. Está preparando una sorpresa José Luis Munguía. Por medio de Score quiere que se regale ese obsequio de un pase doble para ver el Supertazón en el cine, pero con combo, con alguna cosita especial. Ah, bueno, luego estaremos lanzando entonces la convocatoria en nuestras redes sociales. Gracias a José Luis Munguía, que siempre aporta algo a Score MX, como jerseys, que estamos pendientes de entregarlo, y otros detallitos en lo personal que nos ha entregado. Mira, se reportan desde Estados Unidos, Manuel.
Ándale, Eddie Carvajal Barrios. Eddie Carvajal Barrios. Yo para demostrar mi gran inglés. Saludos, Eddie. Saludos, Eddie, desde Hermosillo, Sonora. Saludos desde Las Vegas. Fíjate, desde Las Vegas se reporta Eddie Carvajal Barrios. Un saludote. Gracias, Eddie, que ahora debe estar contento, Eddie, porque en Las Vegas tienen el fin de semana el Pro Bowl y ya tienen NFL, temporada NFL con los Raiders. Yo no entiendo cómo le van a hacer para platicarnos, Cristian, lo que pasa en Las Vegas. Nadie lo cuenta. Acuérdate que lo que pasa en Las Vegas se queda allá. Entonces, no sé cómo nos van a decir qué va a acontecer allá en el fin de semana de las estrellas. Tengo ganas de ir a Las Vegas, fíjate, ¿sabes? Que tengo ganas de ir a Las Vegas y un partito de hockey estaría suave. Cuando la última vez que me tocó ir hace algunos años, no sabía que había hockey ese día. Si no hubiera, me hubiera colado, hubiera ido a ver un jueguito de los Golden Knights, porque me fui a caminar ahí al Stewart en Las Vegas, y de repente veo que viene toda la gente con los jerseys de hockey, con camisetas. Se acababa de terminar el partido ahí en la arena. Ah, fíjate, Las Vegas ya, Las Vegas se está codeando con todas las ciudades deportivas, ya tiene buen nivel Las Vegas también. Y le va a faltar la NBA y el béisbol, que dicen que los atléticos podrían ir para allá. Ojalá, ojalá, porque boxeo, nadie le gana a Las Vegas. La número uno. Número uno. Cristian, ahora pasamos a hablar de novelas, porque definitivamente no nomás de deportes hablamos aquí. La novela Carlos Correa vuelve a dar de qué hablar. Ahora por ahí un doctor da un comentario que nos hace ponernos medio, ay, así sorprendidos, Cristian. Sí, ahí lo que menciona John Heyman, este periodista de los Estados Unidos, en un Twitter de Game Day MLB, lo traducimos, dice, un doctor comenta que Carlos Correa tiene el peor tobillo que ha visto. O sea, ¿cómo estará ese tobillo de Carlos Correa? Entonces, Cristian, si un doctor te dice eso, es el peor que ha visto, entonces, ¿cómo estará realmente la lesión de Carlos Correa? Yo pienso que no va a estar listo para iniciar, y no sé si les hicieron ahí, chamaquearon a los mellizos, o los mellizos sabían, o no sé qué pasó, pero yo no contrato un jugador así. O sea, tiene que ser sincero, es decir, tengo una lesión, no voy a jugar esta temporada. Bueno, yo creo que los Twins, los mellizos, ya sabían desde antes de que se fuera a buscar a los Gigantes y a los Mets, porque acuérdate que el año pasado jugó con ellos, y el equipo médico de Minnesota pues sabía de esta lesión o de este problema que tiene Carlos Correa. Ahora, si sabes, ¿para qué te arriesgas a darle el contrato que no le dieron otros equipos? Está muy raro. Sí, mira, y aparte, Cristian, creo que no es el mejor shortstop de las grandes ligas. Bajó su rendimiento. Mucha gente lo ve como, no, vamos por Correa, lo que cueste, no importa que esté lesionado. No, para mí no es el mejor shortstop de las grandes ligas. A lo mejor si fuera un Mike Trout, digo, bueno, vamos a esperarlo, no importa que tenga una lesión, lo esperamos. O Jacob DeGrom, ya es que ha andado lesionado, lo esperamos a que se recupere y contrátalo así. Pero Correa creo que ya no marca tanta diferencia, ¿eh? Y después de sus primeros años con Astros, les ganaron el campeonato para muchos con trampas, y era el pick número uno en el draft, todo parecía, ¿no? Como que iba a ser un superestrella, pero sí vino a la baja Carlos Correa. No, sí, definitivamente, lo que sí no baja es la novela, Cristian, siempre sigue dando nota Carlos Correa, pero de la mala, esto, no sé cómo les vaya a caer a los aficionados de mellizos que están ilusionados, cuando vean esta opinión de un doctor. No puede ser, o sea, esto es un mensaje muy triste para la afición, ¿eh? No, muy malas noticias, y fíjate que no es el único caso ahorita, el de Carlos Correa. Hoy por la mañana se da a conocer, ¿recuerdas que los Mets firmaron a un pitcher japonés, Kodai Senga? Sí, claro. Pues todo indica que también viene lesionado, que tenían tres problemas y lo firmaron. A ver, a lo mejor es una segunda novela de jugadores firmados con muchos millones y lesionados. Hay que esperar después de que salga más la nota a todo el mundo. Qué bueno, porque yo como soy Philly, festejo todo lo malo que le pasa a los Mets. Así que, qué bueno. Porque los Mets es el equipo a vencer en esa división. Oye, seguimos con béisbol, Kisan, porque nos llamó la atención que en las grandes ligas publicaron a los mejores 10 lanzadores de toda la gran carpa, claro. Y por ahí aparece un mexicano, pero siento que aparece muy abajo, no sé qué pienses tú y qué piensa el auditorio, ¿eh? Bueno, cuando vi la lista dije, ¿qué pasó? Quedó en tercer lugar
en la votación de MVP, de Cy Young en la Liga Nacional, y aparece en el lugar número 10, Julio Urías. Sinceramente creo que es mejor que varios que están arriba, ¿eh? Hay que ser sinceros, y no me pongo la bandera mexicana y digo, aquí el mexicano, el sinaloense es el mero mero. No, hay unos mejores que él, pero en el décimo lugar. Mira, es mejor que Max Fried, esa sí te la pongo con números en la mano. Con sí. Números fue mejor que Wheeler, y eso que es de los Phillies, sí. Y yo lo vi toda la temporada, Wheeler, me gusta más Urías. Como pitcher, es mejor que Otani, ya Otani claro. Si le sumas que es bateador, pues, pero aquí están hablando de pitchers. ¿Y Urías Rodón? Es mejor pitcher que Otani. ¿Y Rodón? Y Rodón, realmente Rodón, porque firmó con los Yankees ya, órale, no, pónganlo ahí. Realmente creo que Urías pudiese estar en un tercer o cuarto lugar, ¿eh? Espérate, y Verlander y Scherzer son veteranos. Sí, de hecho, muy veteranos ya los dos. Jacob DeGrom estuvo temporada de lesiones. El único que sí tiene méritos bien es Corbin Burnes y Sandy Alcántara. Exactamente, o sea, fríamente los dos coincidimos que podría ser en el lugar número 3. Lugar 3, exactamente. Sin ponernos la bandera. Pero no en el 10. Sin ponernos la bandera. No. Cristian, con los números, pues, o sea, nosotros ya de banderas no les ponemos, pero si vemos números, tiene Urías para pelearle a todos, ¿eh? Les puede pelear a todos. Sí, claro, ahí de exagero un poquito MLB Network, que fue el que publicó esta información, que, pero qué bueno que está en el top 10. Más nos hubiéramos enojado que ni estuviera en la lista. No, pero bueno, al menos un mexicano podemos presumir en el número 10 de los mejores lanzadores, pero son puntos de vista, como lo que viene a continuación. Los mejores estadios están publicando, ya llamó la atención también, porque cada afición defiende su estadio, pero al final, los más votados, aquí los tenemos, del 1 al 10, y el número 1 es el Oracle Park de San Francisco. Aquí lo interesante es saber los criterios, ¿no? ¿Por qué están considerados los mejores? Sino la comida, de si cómo se ve el estadio. Pero bueno, el estadio de los Gigantes, el Oracle Park, ahora con nombre comercial, es el número 1. Pero seguido. Yo creo que se hace por el paisaje también, ¿no? Bueno, pues ¿y qué me vas a decir el paisaje del Fenway Park? Está bien feo, con una barra verde ahí, está en segundo lugar, pero es historia. De hecho, eso es lo que no entiendo, Cristian. Por ejemplo, Fenway Park es de los estadios más incómodos, más complicado de moverte. No es un estadio cómodo, no tiene un paisaje bonito, o sea, no sé por qué ponen al Fenway Park en el lugar número 2. En el número 3 aparece un estadio también relativamente nuevo, el PNC Park de Pittsburgh, de los Piratas, que sí tiene un fondo muy bonito, con el puente y el río y la ciudad. Sí, el que me gusta mucho a mí es el de los Cardenales de San Luis, también el Butch, que aparece ahí también en el sexto lugar, que siempre me gusta mucho lo que es el arco plateado, que se ve maravilloso en el fondo. Y dices tú, wow, qué vista. Pero esos tienen eso. Tú ves el de los Mediarrojas, y sí, es cierto, está la barda verde, que a lo mejor a mucha gente se le puede ser atractiva, pero a mí no se me hace tanto, ¿eh? No, es que sí llama la atención, obviamente. Uy, ¿esta barda qué? Obviamente, obvio, y un estadio viejísimo, con más de 100 años de creación. El número 4 parece el estadio de los Orioles, que es estadio viejo, entre comillas, ¿no? Si los queremos decir, es de los estadios viejos de grandes ligas, el Camden Yards, que también llama mucho la atención por el jardín derecho, donde está la fábrica con ladrillos. Ah, yo creo que por eso fue, ¿eh? Yo creo que por eso fue, por la arquitectura que le combinan. Y si hablamos de viejos, aparece Wrigley Field. Wrigley Field está en el lugar número 5, fíjate, Wrigley Field. O sea, los dos estadios más viejos aparecen aquí. Sí, y el Wrigley Field también tiene un atractivo especial, que tiene su barda con la hiedra, que tiene hierbas como barda. Exactamente. Y otra cosa, que mucha gente se va a ver los juegos en los edificios que están atrás. Fíjate que incluso los han acondicionado con butacas. Y te venden butacas, que sea para que tú veas el béisbol, pero en el edificio que está atrás. ¿Pero no ganan los cachorros ahí? No, claro que no. Ahí lo gana el dueño del edificio. Fíjate qué curioso. En el número 6 ya adelantabas el de Busch Stadium, que también está en el... Oye, pero todos estos en el centro de la ciudad. De hecho, todos. En el de San Francisco no sé, porque sí está pegado al mar. Pero el resto que hemos comentado están en el centro ahí, entre las calles. El por eso Bush se ve bonito también. El paisaje, pues, porque se ven los edificios, algún monumento. El Coors Field, allá en Denver, Colorado, está en el séptimo.
ya también de los estadios viejones de Grandes Ligas. Sabemos también muy característico ese estadio. Número 8, Petco Park, allá en San Diego, también tiene su característico edificio viejo que dejaron en el jardín izquierdo, un no sé, era fábrica de metal, creo, allá. Sí, fue una condición que les pusieron. ¿Saben qué, señor? Hagan el estadio, pero no toquen ningún edificio. Entonces, el ingeniero tuvo que andarle sacando las vueltas a los edificios. También está en el downtown, el Petco Park. Ahí está en el mero centro de San Diego. Número 9, Kauffman Stadium de Kansas City, fíjate. Viejo, estadio viejo, ¿eh? También el Kauffman Stadium de Kansas City, viejo, pero tiene la característica ahí, las fuentes que tiene en el jardín. Tiene muy característico también el Kauffman, Manuel, porque es viejísimo, es el único estadio que conocemos de Kansas City. Las candilejas son muy altas, así como un tubo solamente, ¿verdad? Cheques las fotos, y muy característica esas candilejas, las torres, los postes donde están las candilejas. Ah, perfecto, y seguimos con los Bravos de Atlanta, Cristian, es el número 10 de la lista de los mejores estadios de las Grandes Ligas. Bueno, el de Atlanta que está nuevo. Sí, ahí sí, no, pues la lógica se impone, tienen que hacer estadios muy bonitos, pero mucha gente dice, ok, y lo peor, ¿qué estadios ya deberían demoler o qué equipos deberían de cambiar de estadio, Cristian? ¿Cómo la ves con la lista? Ok, creo que coincido en el 1 y el 2, el Tropicana y ahora... Feos, el 1 y el 2 son feos estadios. Es que no son estadios de béisbol, pues. ¿Cuál estará más feo, el Tropicana o el Ring Central, que es el coliseo de allá de los Atléticos? Yo creo que el coliseo, porque ya está muy viejo, ¿no? Pero por eso ya no se quieren ir de ahí los Atléticos. Sí, y qué curioso que dos estadios de Miami, de Florida, estén ahí, ¿no? El 1 y el 3, o sea, el de los Marlins y el de los Rays. Oye, pero el de los Marlins está nuevo, o sea, lo acaban de hacer hace poquito. Y no puede ser que esté en el tercer peor equipo de estadio de las Grandes Ligas. Fíjate, y luego ahí aparece el de estado de Chicago, el Guaranteed Rate, que también relativamente es nuevo, aunque lo hicieron a principios de los 90. El Rogers Center de los Azulejos de Toronto aparece por ahí, viejo. Estadio canadiense. Y los Dodgers, fíjate, el Dodger Stadium aparece también, que es entre los estadios más feos. Ese es el tercero más viejo de Grandes Ligas. Lo que le cuestionan mucho al estadio de los Dodgers, que es un broncón llegar ahí, porque hay mucho tráfico en Los Ángeles, y si quieres entrar y salir al estadio por carro, ahí te atoras. Sí, no, ya ves, por eso Yasiel Puig, el cubano, quería llegar en helicóptero, dijo que voy a comprar un helicóptero porque no se puede llegar al estadio. Claro. El número 7, el Yankee Stadium, y eso que está nuevo. Está nuevo y está muy bonito el Yankee Stadium, me tocó conocerlo, es una chulada, un estilo fino que tiene el Yankee Stadium, no sé en qué se basaron. Otro de nuestros estadios favoritos, el Chase Field, fíjate, ya lo tienen ahí en la mira, como ya estadio está, de los peores. Que ya está viejón también el de Chase Field, Sí, pero aguanta, Cristian, comparado con Dodger Stadium, aguanta todavía. El número 9 está el estadio de los Rangers, el Globe Life Field, que también está nuevecito. Sí, fíjate, y el número 10, el National Park, allá casa de los nacionales en la capital de los Estados Unidos. Fíjate que mucha gente puede decir, pues que lo tumben y que hagan otro, pero muchos estadios, Cristian, sobre todo, en este caso el Chase Field, si lo tumban, tendrán que hacer un estadio carísimo porque a fuerzas le van a tener que meter refrigeración. No pueden los D-backs jugar a mediodía en el desierto sin refrigeración. Sí, aunque hace algunos años estuvo la polémica, no sé si te lo recuerdan, que andaban queriendo sacarlos ahí del downtown y mandarlos lejos, pero tendrían que construir un estadio, y pues construir un estadio se necesita mucho dinero, y en los Estados Unidos lo pagan la gente, pues, igual que en todas partes, ¿no? Porque aquí lo sacan de otros lados, lo desvían, pero en Estados Unidos la gente se le incrementa la vida porque tienen que pagar más impuestos. Sí, pero lo que me refiero, Cristian, que tú puedes construir un estadio abierto, como el Estadio Sonora, y te va a costar, no sé, 500 millones, pero si tú ese estadio lo vas a techar, te va a costar otros 500 millones más, y le vas a meter 20,000 toneladas de aire acondicionado, porque acuérdate que los D-backs juegan agosto, julio, juegos a mediodía, cuando estamos a 45 grados, que si no tienes refrigeración, no puedes disfrutar el juego, no se puede ver un juego así.
No, exactamente. Tiene que ser techado obligatoriamente, ¿no? Para los Diamondbacks. Sí, no, no, claro. Yo cuando llego al estadio de Arizona, te metes y se olvida el clima. Está perfecto el clima, heladito, a gusto. Pero realmente si no tuvieras el domo y no tuvieras el aire acondicionado, estarías, pero deshidratándote en el estadio, ¿eh? Bueno, y aquí el estadio de los Phillies, Manuel, ¿qué nos quiere decir la producción? No, pues, recordando, Cristian, de que me llamó la atención, Grandes Ligas recordó esta imagen. Este es un chief que le ponían a Ryan Howard, que es uno de los chiefs más escandalosos o más cargados que le ponen a un bateador, o que le pusieron porque ya se va a prohibir. Pero chécate este tipo de chief defensivo y cómo, lo que decías tú, que ¿por qué no se prepara un jugador para tocar la bola por la tercera base? Ve la distancia que hay. No, yo estoy en desacuerdo que Grandes Ligas prohíba esto, ¿eh? Yo estoy en desacuerdo. Tú como equipo defensivo puedes colocar, deberías de poder colocar a tus jugadores donde tú gustes. Ya es cuestión del bateador que tengan que hacer ajustes. Creo que ahí sí se equivoca Grandes Ligas. Por ejemplo, Cristian, ¿no sería más fácil que el coach de bateo le dijera aquí a Ryan Howard, que era el caso, toca la bola, aprende nomás, toca la bola para la tercera y te vas a envasar todos los turnos? Sí, por supuesto, yo creo que ahí sí se equivoca, te digo, repito, ahí era para que sacara mejores habilidades el beisbolista. Claro, porque ve dónde están colocados todos, de la segunda base para la primera, o sea, no hay nadie ni cerca del shortstop, o sea, sería un out, digo, un hit regalado ese. Sí, sí, no, yo creo que ahí... Yo no, lo vuelvo y lo repito por tercera vez, no debería permitirlo Grandes Ligas, debería dejar libre esa situación. Ahora, lo máximo que va a hacer, te puedes colocar donde quieras, nomás que tiene que haber dos de cada lado, y dos de cada lado y sobre el terreno, sobre la grama, no en el césped. Ah, claro, ve ahí están en el césped dos acá, o sea, son como cinco jardineros, tenía ahí el equipo rival, pero me refiero a esto, ahora... Con los chips defensivos eliminados, muchos bateadores como Ryan Howard o como, no sé, Cody Bellinger, que son así zurdísimos, hubiesen tenido más éxito, Cristian. O sea, a Howard le quitaron infinidad de imparables y dobletes porque ya se le ponían así. Pero hoy por hoy creo que estos bateadores van a revivir, ¿eh? Van a tener unas nuevas temporadas gracias a la nueva regla. Sí, habrá que ver qué jugadores van a ser más beneficiados en este tipo de formaciones que van a prohibir. Y para los derechos casi no existe, ¿no? Sí hay, pero no tanto, ¿no? No, parece que para los derechos es muy poquito, realmente se mueven muy poquito. Realmente los chips defensivos son más para los zurdos. Exacto. Y los han metido en un broncón. A Kyle Schwarber de los Phillies lo traen, pero de hijo, se le ponen igual así, lo dominan a cada rato. Pero son batazos que serían imparables, Cristian, en otras épocas. Perfecto, ahí está entonces, Manuel. Hay mensajes del auditorio, ¿qué tal si nos leemos? A ver, suelta mensajitos, Cristiano. Dice Edward Solar, estaba viendo que Derek Carr en el nuevo formato de Pro Bowl fue el mejor en habilidades o destreza. Ya desde ayer empezó el Pro Bowl y nadie lo pela, ¿no? Ni nosotros lo pelamos. No, no, pues que la verdad es muy aburrido. Bueno, hay que ver qué tiene, ¿no? Yo ni me he enterado qué tienen. ¿Vieron los que les mandé ayer? No me acuerdo. ¿Qué nos mandó ayer, Eduardo? Sí, nos etiquetó ahí que en el supuesto roster, ayer lo mencionábamos, el roster de México para el Clásico Mundial. Ah, okay. Pero pues no hay nada oficial, perfecto. Hasta que Rodrigo López y se lo dé a sus amigos la información. Perfecto. ¿Quién más se reporta, Cristiano? Dice Francisco Antonio Rodríguez Rubio. En el Caribe son los cañeros Tutti Frutti, solo dos de titulares, los cañeros de México. Sí, realmente muy poquito. Yo creo que ha sido el equipo que menos jugadores ha tenido, de las series del Caribe, del equipo original que ganó. Ahí. Creo que cañeros al alinear a dos nomás, creo que debe ser el que menos ha tenido, ¿eh? Sí, muy probablemente sí, habrá que irnos a los libros de historia para ver cuántos jugadores representando al campeón. Mira, se reportan desde Jalisco, ¿desde qué ciudad será? Guadalajara, Tepatitlán, ¿de dónde nos escucha y ve Roxana Robles? Gracias por seguirnos, Roxana. Saludos a Roxana Robles desde Jalisco. Y Gregorio Méndez, ¿en qué canal se puede ver la serie del Caribe, Cristian? Me imagino que es la serie del Caribe, Gregorio, en México, solamente por el sistema de cable del cielo. Es la única, la misma que pasaba la Liga Mexicana del Pacífico, no hay de otra. De repente por ahí en Facebook alguien publica ahí algo, ¿eh? Claro, sí puedes verlo ahí de forma pirata, como se dice,
puedes agarrar un link, pero así oficialmente, donde lo puedes ver sin problema, es en el sistema de cable de El Cielo. Y alerta, alerta, ya va perdiendo México, doblete. Le pegaron dos dobletes consecutivos a Povereiko y Curazao está ganando 1-0. Ay, 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 ¿cómo van a decir allá? ¡Qué cura, qué cura! ¡Qué cura traemos! Curazao va ganando. Pero bueno, Cristian, así iba ganando Dominicana, acuérdate. Ah, no, por supuesto, así iba perdiendo México ayer. Peor iba perdiendo a México en el duelo de anoche, bueno, de ayer, y le dieron la vuelta al final para llevarse la victoria. Le conectó este segundo doblete Wright Patrick Dider, un doblete para remolcar a Roger Bernardina, así es que 1-0, ya está ganando Curazao. Exactamente, Cristian, y el que sigue ganando puntos para alcanzar a Karim Abdul-Jabbar es LeBron James, así que hay que hablar de las duelas de la NBA, baloncesto. Nos quedamos aquí, Manuel, porque de aquí que me voy a tardar mucho. Ahí estamos ya con baloncesto, porque los Toros de Chicago ganaron 114-98 a los Hornets de Charlotte. Ganó Chicago, En el otro encuentro que vemos aquí en pantalla, los Cavaliers de Cleveland se impusieron. Oye, otra vez perdió Memphis. Otra vez los Grizzlies. Ahora contra los Cavaliers, Darius Garland metió 32 puntos con 11 asistencias. Ándale, qué bien, por el equipo de Cleveland, los Cavs. Seguimos avanzando con más resultados. Giannis, por un punto, Giannis y los Bucks derrotaron a los Clippers, 106-105, pero ve lo que hizo Giannis, Cristian, 54 puntos y 19 rebotes. Este señor abusa de sus rivales. Monstruosos números de Giannis, el griego. Por otro lado, Luka Doncic metió 31 puntos y los Mavericks vencieron 111-106 a los Pelícanos, pero se prendieron los focos rojos en Dallas porque salió lesionado Luka Doncic. Uy, cuidado, Dallas sin Luka no es nada, no es nada Mavericks sin Luka Doncic. Y ahora nos vamos a la gran manzana, los Knicks en el Madison Square Garden derrotaron 106-104 al calor de Miami. Buena actuación de R.G. Barrett con 30 puntos. Y el virtual MVP, y lo vuelvo a decir, tres veces en MVP consecutivo, lo podrá hacer el Joker, Nikola Jokic. Ayer tuvo otro triple doble, 22 puntos, 14 rebotes y 16 asistencias, Manuel. 22 puntos, 16 asistencias. Increíble lo que hace este hombre. No, este hombre hace de todo, Cristian. Este hombre hace de todo, Nikola Jokic, la verdad. Y si usted lo ve, no es tan atlético, no es tan musculoso, pero qué habilidad tiene para jugar baloncesto, ¿eh? Oye, y ahora sí, Golden State, no. Este no es el año de Golden State. Ya tiene a los Nuggets enfrente. No, definitivamente los Nuggets van fuertes, Cristian, ¿eh? Puede haber un campeón diferente a los que hemos visto en los últimos años, ¿eh? Y si no me falla la memoria, creo que los Nuggets nunca han llegado a unas finales de la NBA. Por lo menos desde que veo NBA yo, no. A los Nuggets es un equipo que viene de la ABA. Después de la fusión, no sé si habían llegado a alguna final o a principios de su historia en la NBA. Yo no lo recuerdo. Al menos en los años 80 no llegaron. Pero ni ellos 90, llegaron. Ni sí. 2000, ni 2010, ni 2020. O sea, según ya nunca han llegado. 50 años que no lo recordamos en ninguna final, ¿eh? No, y te digo, este es un equipo que llegó de la ABA, aquella liga que le quiso hacer competencia a la NBA, ¿te acuerdas? Sí, ¿te claro. ¿Te tocó ver la tima, no? Julius Irving. ¿Te tocó ver esa liga o no? No, pues no pasaban, veían nomás ahí de vez en cuando alguna noticia, pero no la pasaban, creo. No, mira, aquí ya no tiene ningún título de conferencia, tiene 11 títulos divisionales, 9 en la NBA y 2 de la ABA. Ganó el 70 y el 75 títulos divisionales. Qué raro, no, esos ni cuentan los títulos divisionales. Y el último juego, Manuel. Por un punto, Cristian, allá en Indiana, los Lakers derrotaron a los Pacers 112-111. Anthony Davis, 31 puntos, 14 rebotes, lució por el equipo angelino. Pero, Cristian, hubo otra persona que llamó la atención, y es que LeBron James ya se pone a 63 puntitos de Karim Abdul-Jabbar. Si no pasa una lesión grave o algo fuera de este mundo,
LeBron va a romper la marca en unos 3 partidos más. ¿Tres partidos? O en 2, ¿no? Si mete 31 y 32, o 32 en 2 juegos, ya la hace. Y sí lo puede hacer. No, pero están planeando que lo rompa en Los Ángeles, como tú dijiste, Cristian. Ah, ok. ¿Todavía le quedan 3 partidos de gira? ¿O 2 partidos de gira a los Lakers? Creo que no sé cuánto les quedan de gira, pero está planeado por la organización de los Lakers que cuando enfrenten al Thunder de Oklahoma, sea un equipo planecito, ahí se está planeando el festejo, porque ya están preparando todo en Los Ángeles y te están ofreciendo boletos, todavía hay a nivel duela para estar presente el día del récord. O sea, así te lo están vendiendo, el boleto cuesta $30,208. Ay, ay, ay. A ver, aquí estoy. Oh, el 7 de febrero, Manuel. 7 de febrero. No, el próximo juego de los Lakers es el 4 de febrero. Uh-huh. Va a ser en Orleans. Ok. Y luego el 7, el Oklahoma visita a los Lakers. Ahí va a ser el récord. Y ahí dice abajito, Milestone Watch, LeBron James. El boleto el más barato va desde los $269. Hasta 30,208, que es el boleto que están vendiendo más caro, Cristian. O sea, la verdad que qué manera de hacer negocio, ¿eh? Todo en Estados Unidos, todo es negocio. Oye, y el 9 de febrero, cuidado, porque a lo mejor el 9 de febrero podría ser también. ¿Quién crees que visita a los Lakers? No me digas que los Warriors. No, un ¿quién? Equipo muy bueno de la otra conferencia donde tiene a un griego loco. No puede ser, los Bucks de Milwaukee. Los Bucks visitan a los Lakers el 9. Pero también ahí no va a jugar LeBron. No quiere jugar contra Giannis, así que mejor lo tiene que romper antes. Fíjate, el boleto más barato para ese juego, o boletos desde, $494, más caro obviamente, porque es Milwaukee. Oye, pero mira, si la lógica se impone, Cristian, contra Nueva Orleans debería encestar unos 30. Los Rams no es un plan, ¿eh? No, pero trae lesionado Zion Williamson. Ok. Zion no va a jugar, creo. Y por ahí LeBron puede encestar unos 30, ponle. Ya quedarían 33. Va de visita a Thunder, que lo verán, anda mal. Va a jugar en Los Ángeles. ¿Tú sabes todos los balones a quién van a ir? A LeBron. A LeBron. Y a tirar de 3 para llegar más rápido. Y vámonos. Y yo creo que sí lo hacen 2 juegos, ¿eh? Bueno, está entonces LeBron James buscando el récord de Kareem Abdul-Jabbar. Lo que sí, Cristian, qué triste que yo pague el boleto de $30,208 para ir a ver al Thunder, para ver a LeBron en el récord, y que LeBron no los meta. O sea, si volado. Mira, yo pagué 30 mil y LeBron se torció el tobillo y salió del juego y apenas llevaba 20 puntos, y no va a regresar hasta la siguiente semana. O sea, imagínate perder todo ese dinero. No, bueno, pues es un volado que te lo estás poniendo como aficionado. No, pues la verdad yo no me arriesgaría, aunque es el mismo LeBron dice, este récord debe ser de los más grandes en la historia, dijo, de los más importantes en la historia del deporte, dijo LeBron, y yo le creo, ¿eh? No, pues sí, él lo va a decir, claro, y sí es cierto, pues meter la mayor cantidad de puntos y luego va a superar a un otro legendario. Sí, sería algo que parecido a lo que hizo Cristiano Ronaldo, la mayoría de goles, aunque son ligas diferentes, ¿no? Exacto, muy difícil. Lo que has dicho tú, lo de Pete Rose. Claro. Yo creo que es comparable con lo de Pete Rose, el rey de toda la historia contra el rey de los puntos de toda la historia. Igual que los home runs de Barry Bonds y Hank Aaron y Babe Ruth, yo creo que sí, por ahí se puede hacer la comparación. En la NFL es muy difícil también hacer una comparación de touchdown, muy probablemente. No, ahí sí no se puede porque son diferentes cosas. Aquí en el básquet está muy fácil de poner con el gran LeBron James, 63 puntos, yo digo que en 2 juegos. Karim será historia, Cristian, pero hoy habrá algunos partiditos en la NBA, para ser exactos, habrá 8 duelos, yo te voy a decir con el que me quedo, para no verlos todos, obviamente, me voy con el Phoenix en Boston. Sí, claro, que suena atractivo, aunque Boston sale como favorito amplio ante Phoenix, ya que no tienen a Devin Booker todavía en sus filas, creo que estará fuera unos días más.
pero Boston es el número uno de toda la NBA. Y del otro lado, no sé, Atlanta contra el Jazz de Utah podría ser bueno por el frente a frente que se va a dar ahí entre dos jugadores. Podría ser exactamente buen duelo. Atlanta y Trae Young y Utah, que trae muy buenos jugadores, podría ser un buen partidito. Así está la actividad, 8 duelos de la NBA para hoy, pero lo que se está hablando, Cristian, desde ya, es quién va punteando a los favoritos para el MVP. Y algo que le preocupa a Norteamérica es que ninguno de los tres que van de favoritos nació en Estados Unidos. Fíjate, ahí está, el número uno, ya lo mencionábamos ahorita en los resultados, Nikola Jokic es el favorito número uno virtual, y repito, podría ser su tercer MVP consecutivo. Ni Jordan lo hizo, hombre. No, sería algo histórico lo del Nikola Jokic. Claro, tiene cerca por ahí a Joel Embiid, el camerunés que juega con los Sixers, y el griego, Cristian, ¿qué le pones de pero a Giannis? Pues es el que subió, ¿no? Tanto Nikola como Joel se mantuvieron en el 1 y el 2, y el que avanzó un lugar fue Giannis Antetokounmpo, que yo creo que superó a Doncic, que estaba en el tercer lugar. Oye, pero fíjate, ¿qué pensaría en aquel tiempo Jordan, Magic, Larry Bird, Charles Barkley, de ver a la terna de MVP, de posibles MVP, y que ninguno sea de Estados Unidos? O sea, ninguno. Es raro, y a lo mejor si pones cuarto lugar estaría Luka Doncic, ¿eh? Sí, claro, o sea, los cuatro nacidos fuera de Estados Unidos, 3 en Europa, 1 en África, 2 con origen africano. Sí, la verdad que tremendo. Yo creo que Giannis puede cerrar fuerte y romperle la hegemonía a Jokic, que creo que Giannis lo puede hacer. Bueno, ahí hago un corte, Manuel. México estaba cerca de poder empatar el marcador. José Berto Félix, el catcher, conectó un elevado, se le cayó al jardinero y llegó a segunda. Me imagino que le marcaron error, luego avanza a la tercera base con un roletazo, y en este momento José Cardona pegó un elevado muy corto al center field, y obviamente sabemos que Félix no es un virtuoso velocista, y se quedó anclado en la tercera. Ya veremos si con dos outs México puede empatar. Viene el primero en el orden, Justin Dean, para abrir, para poder remolcar la carrera. Pues ojalá, Cristian, ojalá que México logre reaccionar, porque recordamos al auditorio, ya va perdiendo una carrera por cero ante Curazao. Y seguimos, Cristiano, con la novela de Kyrie Irving, que se quiere ir sí o sí de Brooklyn. Cuando un jugador pide eso, Cristian, lo mejor es que ya lo quites, no le insistas, ya que se vaya. No, y además amenazó al equipo de que si no lo cambian, pues se va a ir como agente libre, de todos modos, no me vale. ¿Les conviene cambiarme? Porque si me voy a ir de agente libre y se vayan a quedar sin nada, mejor consíguense algunos jugadores en el cambio. Ahora, Cristian, no todos se van a arriesgar a recibir a Irving, porque se puede hacer pedazos el vestidor. ¿Tú crees que tus Lakers, que es el equipo con el que más suena, vaya para allá a Los Ángeles? Yo no creo. Aparte, si tú me dices, te doy a Russell Westbrook tampoco, ya es un cartucho quemado. Westbrook también no te iba a convenir por lo que pagaste por Kyrie Irving. Pero lo que me da miedo es que Irving se mete un vestidor, te mete ideas y hace un desastre, que sea luego. Bueno, entonces, ¿a dónde podría ir Kyrie Irving? O sea, bueno, ¿quién se va a arriesgar a tomarlo en un cambio y deshacerse de jugadores? Yo lo mandaría a la Liga Española o a la Liga Italiana, ya, Irving, ya, vámonos. Ya, o a la Liga de China, ya es que... A la Liga de China, como se fue, o de Corea, ¿dónde se fue Dennis Rodman a jugar? Ándale, o lo mandaría a la Liga Baloncesto del Pacífico, que juegue con los Pascolas o con el equipo de Ford Hermosillo, pero ya en la NBA no, basta. Base por bola para Justin Dean, hombre en primera y en tercera, otra vez con dos outs, y es turno para el Tito Roberto Valenzuela. Veremos si este Champion Bat de la temporada actual de la Liga Mexicana puede remolcar la carrera. Se va a ir al robo Justin Dean, mal tiro del catcher y se va a empatar, Cristiano. Vas a ver. Bueno, ahorita, antes de despedirnos, les comentamos en qué terminó el turno de Roberto Valenzuela. Oye, pues ya estamos llegando a la hora del programa, ya son las 4 y cerramos con el fútbol mexicano. La jornada 5 arranca hoy, Cristiano, con dos encuentros: Necaxa, Tijuana y Mazatlán Juárez. Uf, ¿con cuál de estos partidazos te quedas? No, mejor con la Serie del Caribe, voy a tocarme la final del partido de Venezuela contra Puerto Rico. Oye, algún burlesco va a decir,
A ver. Mazatlán Juárez, ¿es de ascenso o es de Liga MX? ¿No se habrán equivocado? Sí, de hecho, por ejemplo, Mazatlán y Juárez sin ningún problema podrían jugar en la Liga de Expansión. Por eso te digo, yo creo que hay que juego inta para que esté muy aburrido. Oye, y ya arrancó bueno. La jornada 5 ayer, ¿eh? Victoria del San Luis 2-0. Ándale, inició un jueves entonces la jornada. Sí, y el miércoles hubo un partido pendiente. No, o sea, la Liga MX acaparando todo. No, hombre, el sábado el juego que llama la atención es Cruz Azul Tigres. El debut de Diego Lainez creo que se va a dar mañana con Tigres, ¿eh? En el Azteca, y Santos Laguna recibiendo al American a las 8 de la noche. Un duelo también. Y el domingo, Pumas Atlas y Monterrey Toluca también puede ser bueno, ¿eh? Sí, bueno, Chivas Querétaro también. Bueno, por Chivas, ¿no? Querétaro también puede hacer expansión sin ningún problema. Exactamente, Cristian. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Ya es viernes, ya son las 4:06, hay que disfrutar, mucha gente va a tener puentecito el lunes, así que prepárense porque se vienen unas vacaciones a todo dar. Cristiano, hay que despedirnos. Hay mensajes, espera, dame chancito, si hay apuro me dices. Eduardo Villa nos manda un link, pero no lo podemos abrir porque estamos al aire, al rato lo vemos, y dice, Babiaco era presente en la serie del Caribe. Eduardo, ¿por qué? Cuéntanos, no sé qué es, a lo mejor el link lo dice, pero no lo podemos ver. Ah, perfecto, Babiácora presente en la Serie del Caribe, oye, qué bien, de Babiácora, gente, allá en Caracas. Nacho Núñez, buenas tardes, Curazao carece de buenos jardineros, por ahí puede ser la victoria de México. Sí, ya han regado el tepache dos veces. Sí, no le ha costado carrera todavía, y lo que acabas de decir, eres un brujo, Justin Dean se fue a la segunda base en el robo, pero no hubo mal tiro. Ay, me faltó por poquito, pero la estrategia está, Cristian, la estrategia está, pero falló eso nomás, hombre. Y en este momento acaba de decidir el manager de Curazao darle la bola, la base por bola intencional, ya con los lanzamientos adelantados a Valenzuela, y es turno para Rodríguez. Va a tener Rodríguez las bases llenas con dos outs, a ver qué pasa. Ah, pues a Rodríguez ayer le hicieron una pifia, un batazo de él, se le cayó Robinson Cano. A ver, ojalá y traiga suerte otra vez. Bueno, vamos a esperar el primer lanzamiento y nos despedimos, Manuel. ¿Qué te parece? A ver qué hace el colombiano Rodríguez, que jugó este año con los Águilas de Mexicali acá en el invierno. Una bola muy fuera y fue bola, obviamente. Entonces, ya, nos despedimos si gustas. Perfecto, Cristiano. Pues ya estamos llegando a la hora casi de programa y recordarles que pues estamos ya finalizando FM Score. Nos escuchamos el lunes o el martes, ahí les avisamos, a ver qué pasa. Ahí les avisamos, porque si es festivo para nosotros, va a llegar el en otro, nos regimos por la Ciudad de México, si nos mandan el mensaje, pues descansamos el lunes, así que ahí nos vemos lunes o martes, así que adiós, vamos. Bye.